Hola, en aquel vídeo vas a explicar cómo instalar Zotero como aplicación independiente sobre Windows. Zotero es un sistema de gestión de bibliografía que puede ser muy interesante, pero cuando estemos escribiendo trabajos académicos, pues, tenéis organizado la vuestra bibliografía, podéis recitar convenientemente según diferentes estilos, etc. Entonces, en principio, se puede instalar de diversas maneras. Una habitual es como una lo que sería un complemento del Firefox. Lo que faremos aquí será instalarlo como una aplicación independiente. En este caso, haremos aquí a download y Zotero for Windows. Lo descargaremos de una banda. De acuerdo, se está descargando. Ya vos. Mientras descarrega, os explico cuál es en realidad sobre aquel programa. La idea básica es poder tener toda la información de la bibliografía que habitualmente si tenemos nuestros trabajos en un único lloc, de manera que de una manera sencilla podemos incorporar la información de esta bibliografía en nuestros documentos. La idea también es que esta incorporación de bibliografías pugui fer de manera independiente, o de manera independiente, si se puede hacer en el estilo que necesitamos en cualquier momento. Entonces, un cop descarregat, lo ejecutas. Te demanará, ahora no voy a llevar la pantalla, pero te está demandando lo que es la contraseña del administrador. Y instalo Zotero. Y ya tenemos aquí el Zotero instalado, que ahora espero que se abra. Aquí el tenemos. I aquí el tinc, d'acord? Ara no ho explicaré, només explicaré que el més probable és que també et digui que pots instal·lar la instal·lació amb LibreOffice, OpenOffice, etc. Si el teniu instal·lat, instal·leu-la, que pot ser interessant. I simplement instal·la un complement per treballar el LibreOffice, d'acord? Doncs, ara quan acabi, el tindrem aquí. I ja tenim aquí el Zotero instal·lat i amb la seva extensió de LibreOffice. Fins aquí aquest primer vídeo d'instal·lació de Zotero. L'estic instal·lat com una aplicació independent, per tant estarà en els programes. I ara en el proper vídeo us explico com anem incorporant bibliografia en aquesta aplicació i també com incorporar-la de manera senzilla al que seria els nostres documents, d'acord? Doncs vinga, espero que sigui útil aquest vídeo i us animeu a provar aquesta aplicació.